Bueno, estamos con Tamara Medina, capitana del futsal femenino de primera. Bueno, Tami, se escapó, estuvimos muy cerca. Y sí, pasa, el futsal es así. Es un minuto que te pueden hacer en un minuto 3 goles y en el otro nosotros convertir, pero la cancha estaba muy patinosa, no, nunca pudimos afirmar, tuvimos más situaciones nosotras que ellos y bueno, si nosotros no la metemos, no meten a nosotros. Bueno, ¿cómo viene este 2019? ¿Chicas nuevas? ¿Se están conociendo? Y un poco complicado, chicas nuevas, se nos fueron muchas chicas, estamos jugando a lo que se puede. Tratar de conocer nuestra primera ronda para poder afianzarnos en la segunda. Después agarraron el ritmo igualmente, ¿no? River le jugaron de igual a igual hoy. Sí, la verdad también River es un equipo fuerte, son unos de los que están peleando allá arriba y estamos encontrando nuestro juego, ¿sí? Ya no sé, creo que la octava fecha estamos, no sé cómo vamos, en la tabla tampoco, es algo que no quiero mirar y es jugar partido a partido. Ustedes son conscientes, están en la primera de AFA igualmente, ¿no? Es algo importante. Sí, siempre estar en la primera de AFA es algo importante, es más para el club. Obviamente hay varias presiones porque la categoría depende de todo, la primera. Obviamente a ninguna le gusta perder. Hoy en día a nadie le gusta perder, soy una chica que me gusta ir a todo o nada. Como ya te dije, gané todo en Liga y quiero ganar aunque sea algo en AFA. La verdad, ven el sacrificio de las nenas de nosotros, que nos admiran fin de semana, que no bajamos nunca los brazos y eso es lo lindo. La vuelta de Gianni, ¿qué puedes explicar? ¿Mejoró también el equipo con su vuelta? Y la vuelta de Gianni es un gran apoyo para mí porque obviamente de la camada anterior fui la única que quedé. Obviamente Gianni tuvo su retiro el año pasado y era algo que se necesitaba para no solamente afianzar en el juego sino en lo anémico también, estar bien, bien fuerte. Es un gran apoyo para mí no estar sola en lo que es el tema del futsal, la rotación y todo. Por último, ¿qué representás vos para las chicas de tercera, cuarta y quinta? Y eso te lo tiene que decir ellas, igualmente siento el admiro de cada una. La amistad que yo tengo con cada una, trato de conocer, como siempre digo, cuando se empieza la pretemporada o algo que entran nuevas chicas, trato de siempre decir, yo soy parte de ustedes, no soy más que nadie. Trato que cada una me conozca como soy, porque obviamente yo también la pasé en otros equipos grandes, estuve en equipos grandes y es algo doloroso que te aparten. Y me encanta que integrar a cada una y que cada una tenga el beneficio de estar en la primera. Hay futuro. Hay mucho futuro. La quinta, creo que todavía un partido creo que habíamos perdido con la quinta y la verdad son nenas que pueden llegar muy lejos. Chicas de selección. Gracias, Tami. No, gracias a vos.